Esta noche Zona Cero Web vino a ver Usted Puede Ser Un Asesino, a la Sala La Percha. La primera vez que venimos, así que nos vamos a encontrar con un mundo nuevo. Vamos para adentro, vamos a ver la obra y después supongo que le haremos una entrevista. Es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? ¿Qué se siente estar casado con una mujer que habla tanto? Y que cualquier parecido con la realidad a veces no es coincidencia. No, bueno, mi mujer habla, pero no tanto como esta le gana a todos, es terrible. ¿Champán? Sí. ¿Era de verdad? Si fuera de verdad, en este momento no estaríamos hablando. Estaría desparramado por ahí en algún rincón. No, es una receta. Toda la obra es caviar. No, es una receta casera que es muy rica, Manzana con soda, te digo que... Manzana con soda. No la vamos a probar después. Y dulce como champán. Nos contá un poco la sinopsis de la obra, aunque es una pequeña reseña para que la gente se entere un poco. Bueno, te cuento todo lo que estuvimos pasando recién ahí arriba. Dale. Resulta que un amigo mío y yo aprovechamos la ausencia de nuestras esposas para dar una fiestita con chicas, ¿no? Con amigas nuestras. Y bueno, en todo esto pasa que cae un chantajista, nos amenaza con hacer un chantaje, con contar lo que vamos a hacer a la empresa donde yo voy a ser atendido justamente, y a mi mujer. Bueno, tenemos una discusión, este hombre muere accidentalmente, ¿no? durante la discusión, y no solamente que acarreamos con un muerto mientras estamos esperando a las chicas que lleguen, sino que nos enteramos además que nuestras mujeres imprevistamente van a volver a tener lo previsto acá. Ahora, accidentalmente, yo te vi correrlo con algo a la persona. Lo tuve que no fue culpa tuya también. Bueno, ahí eso lo tiene que resolver el público. Está. Aparentemente fue culpa mía. Porque a mí me gusta jugar al detective también, Te vi ahí. Quieren que yo parezca el culpable de ese hombre, pero antes que eso ocurra tengo mucho que decir. Ajá, sí, te vi en privado. Yo te vi a cara de detective. Porque trabajo en un privado. Ajá. Ah, mira vos qué bien. Porque pero no te he visto en los lugares donde yo salía. Ah, porque me parece que ustedes son muy elitistas. Ah, eso es verdad. Sí, bueno. Somos así. Cuando vos te fuiste a la cocina, sí, a esperar a que este hombre matara a Dupont. Sí. ¿Vos no sos el culpable? Yo soy el culpable de haberme comido todas las papas fritas. Esa es la primera realidad. Y bueno, y el problema fue siempre por ahí. El tema es el siguiente, yo termina todo y yo no sé quién es el culpable. Tu mujer no habla mucho como la mujer del otro muchacho. No la dejo. ¿No la dejas? No la dejo. ¿Tiene cortita? No es por cortita, porque cortita me tiene ella. Lo que pasa es que ella me mira más y suficiente. Con una mirada, viste, es la única inteligente en toda la vida. Es la única que se da cuenta de que llega encerrado y me mira mal y me pega, me trata mal. No, me gato. Sí, los gatos en realidad nunca los pudimos ver, pero bueno, no importa, estamos viendo a ver un casting, a ver si alguno quiere traer algo más agradable y bueno. Si querés te pinto el camarógrafo. Mirá, habría que verlo con minifalda, qué sé yo, escuchame. Bueno, están terminados de desmantelar todo, nos encontramos con el inspector. Ajá. El inspector Gasset, prácticamente, y la parte lo trata muy de tonto, el inspector, o sea, es un perfil medio tonto, así que me falta tener trucos en las manos, resorte en los pies y sería Gasset. Así que, no, bien. Me estaba comentando, yo tengo una teoría. Mi teoría es que en realidad el asesino es el que dice que no sabe nada. Viste que siempre el asesino se hace el tonto. Siempre. Sí, podría ser yo el asesino también. Y en realidad en un punto de la obra te das cuenta que el que menos sabe también es el inspector, así que... O sea que puede ser el asesino. Claro, escuchando a Margarita. No, pero fuiste víctima de Margarita. Es completamente víctima de la locura de Margarita, sí. Queda muy estúpido. Hace un papelón. Totalmente. Más allá de lo que es la obra, de lo que Margarita lo enreda y no sabe qué hacer, digamos. Sí, la verdad que es una obra que por suerte se disfruta mucho, la verdad que espero que la hayan pasado bien. Sí, tienes ganas de agarrar las papas fritas, ¿sabes? nosotros desde que llegamos tenemos que contenernos de no comer para dejar para dejar algo en la obra, pero empezamos ya. Ella es la esposa del que parece el asesino, pero en realidad ella también puede ser asesina, porque parece que fue quien envenenó a alguien. No, fue el conde. ¿Conde? Sí, el conde, sí. Le dijo, pase lo que pase, te liquido.
Pero el conde vivía en Roma. ¿Vos te quedás sí, en Italia? Sí, por pasa? Supuesto. Supongo que en Rosario, porque yo por lo que sí, ahí, en la Galería Roma, en Santa Fe. Y ah, Santa Fe Corrientes. Claro. Ella es la cómplice, porque ella dice... Ese es mi protagónico, el grito. Sí, lo ensayé, quiero decir que fue un trabajo arduo. Sí, pero salió excelente el grito. Queríamos ver el agudo, a dónde pegaba, colocado río. Un vidrio en el ensayo. Entonces, bueno, hubo que medirlo hasta que dijeron, este es el tono, lo ensayamos con un piano, viste, con guitarra, todo, porque tenía que dar, hasta que dio el tono justo y ahí le doy al grito. Disculpen que interrumpa la entrevista. Sí, estamos haciendo un casting. Si consiguen un novio para la señorita, será bienvenido. Porque nosotros interpretamos que el papel les pega como anillo al dedo, no es que sea histérica, le falta un novio. O sea que vamos a hacer desde acá una campaña a nivel mundial. A nivel mundial vamos a hacer una campaña para conseguir un novio a Celina. Si viene con un rojo descapotable, digamos, con un Tiffany, con un ramo de rosas rojas, por ahí, rubio José Lesto de traje, por ahí hacemos. Pero lo importante es lo que hay adentro, no importa lo material. Lo que hay adentro del auto, claro. Adentro del auto, claro. Están dando las caras acá las chicas porque... No, soy una señora casada, 6.000 pesos en el sombrero. Claro. Ah, una bicoca, querido. ¿Una bicoca? Sí. No sabía qué significaba eso, la bicoca. Claro, una bicoca es una pavada. Sí, al menos en la época en que transcurre la obra. Sí, que habrá sido en la época... Los años 65, más o menos. ¿Lo ves el peinado? El rulerito, la vinchita blanca, que ahora ya me la saqué. Sí. Bueno, terminamos de hacer la entrevista. Evidentemente, no hay más nadie. Miren este escenario, la verdad que no lo conocía. Es muy lindo. Por parte nuestra no tenemos más nada que decirles. Lo que sí tienen algo para decirles los actores. Río 2051 La Percha, usted puede ser un asesino, una obra genial de Alfonso Paso para divertirse y pasarla realmente muy bien. Si se quieren divertir un rato, pasar un momento agradable, sobre todo en estos momentos que bueno, la gente necesita un poco de pasar un ratito de alegría y diversión. Les aseguro que la van a pasar bien, es una linda obra, toda la gente que la ha visto le ha divertido, así que es una obra que tiene su complejidad, aparte de la comicidad. Yo siempre digo, es como si fuera si fuera una película, sería un thriller con comedia. Vengan, porque lo van a pasar fantástico, se van a divertir, se van a reír como nunca. Los de mi época se van a acordar de la comedia de Darío Vittori, porque Darío Vittori hizo mucho tiempo. Tipo, o sea, esta situación no da, o sea, ¿entendés? Entonces me pongo tan triste si no viene nadie. Podríamos saber, o sea, te lo pido como un favor, no sé, aunque sea, viste, no sé qué quieren que hagamos, pero ven. Sí. Dicho todo esto, solo me queda decirles algo. Vieron, ustedes también pueden.